funcionales científicamente combinadas al infierno. Hola chicas, chicos, ¿cómo estáis? Hoy os voy a presentar estas flores y vamos a empezar a hacerlas, ¿vale? Estas son las medidas. Aquí tenéis las medidas escritas, tanto como el pétalo, las hojas, el centro y el tallo, ¿vale? Pues mirad, aquí empezamos a medir. Este mide el que estoy cortando. Este va a ser para las hojas. Mira, aquí mido 5 centímetros de ancho y cortamos. Es 5 centímetros de ancho y 5 y medio de largo. Ponemos la regla y más o menos nos guiamos. No tiene que ser una ciencia cierta, pero más o menos. 5 de ancho y 5 de largo. Pues ahí dejamos, que eso serían las hojas. Ahora aquí estoy cortando. Voy a cortar otra. Aquí estoy cortando a lo largo porque así podemos hacer varias hojas y lo tenemos así como los rosa. Los rosas son los pétalos. Y nos mide solamente 3 centímetros y 5 centímetros de largo. Lo cortamos a lo largo todo y luego lo vamos cortando. Cada 5 centímetros cortamos. O ponemos uno de medida, como yo ahí, y vamos cortando. Cada 5 centímetros. Y 3 centímetros de ancho. Aquí vamos juntándolo para hacerlo todo junto, pero lo podemos hacer igualmente separado, claro. Bueno, aquí que se me está moviendo mucho, ahí vamos cortando, más o menos, ¿eh? Así, cortamos todos los trozos. Yo en este caso he elegido el lila, pero lo podemos hacer del color que queramos. Esta especie de rosa, queda muy mona. Y aquí como me sobra un poco, pues le corto y ya los tenemos. Ahora lo que empezamos a hacer es redondear el pétalo. Doblamos la hoja, el trocito que hemos cortado, cogemos por ahí y cortamos por arriba en redondo. ¿Veis? Y se nos queda redondita con la forma de abajo. Cortamos un pico y arriba cortamos en redondo. Así lo hacemos con todas. Con todos los pétalos. ¿Veis? Ya veis que es muy poquito. Bueno, una vez que ya los tenemos recortados, ahora vamos a hacer, aquí me quedaba uno, ahí, bueno, ahora una vez que ya los tenemos recortados, ahora lo único que tenemos que hacer es coger y estirar un poco. Estirar un poco del centro, ¿veis? Y dejarla así. Así lo hacemos. Con la mitad de hojas que tengamos ahí. Esta, he elegido esta flor para hacer porque es la más sencillita. Si queréis que haga más flores, o ya os enseñaré otro vídeo con otra clase de flores. Aquí he cogido más o menos la mitad. Y en este caso, las que me han quedado aquí, que serían para afuera, pues con un palillo, yo tengo aquí este trocito, le voy redondeando las puntas. Yo creo que nos va a ser más fácil con un palito de estos de los pinchos de madera. También no es más fácil. Bueno, la redondeamos todo lo que es los lados y arriba. Le vamos dando forma y abrimos para que se quede así, como estoy enseñando. Son muy fáciles. Muy fáciles y sencillas de hacer. Y muy relajantes, por lo menos para mí. ¿Veis? Se va quedando así esa forma de pétalo. Y así con todas.
Bueno, veis, aquí he cogido ya un pincho largo que va a costar menos trabajo. Arrollamos en las punticas y luego un poquito en el centro. Ya abrimos. Así, ¿veis? Y así hacemos con todas las que nos quedan. Hacemos el rosquico y la forma. ¿Veis? Es muy sencillico. Ahí le vamos dando la forma. Y nada más que hagáis una flor solo, ya veréis cómo las siguientes se hacen súper rápidas y súper bien. ¿Veis? Le damos forma, redondeamos y ahuecamos. Vamos ahuecando, dándole forma a lo que va a ser la parte de fuera de la rosa. Bueno, una vez que ya las tenemos, podemos coger o bien este alambre que lo venden en jardinería, en los chinos mismos, en la parte de jardinería. Bien este que va forrado o bien el otro que va en alambre solo. De todas formas lo tenemos a forrar. Y elegimos el tamaño que queramos. Lo podemos hacer con esto o con un pincho, ¿eh? La flor la podemos hacer con lo que queramos. Bueno, pues yo voy a elegir el cable. Un trocito de más o menos así, como veis, este trocito, para hacer una bola, la bola del centro. Le hacemos una bola bien redondita que va a ser la parte del centro de la flor. Cuando ya la tengamos así, con el pincho le hacemos un agujero. Ahí, le echamos silicona al agujero y podemos meter el pincho o el cable, lo que queramos. ¿Veis? Así. Una vez que ya lo tenemos así, empezamos. Esta es la parte que esta mide 9 centímetros de largo y 4 de ancho. ¿Veis lo que he hecho? Le he dado la vuelta como si fuera una cinta y entonces en un lado la abro. Mirad cómo la abro así como un abanico, así, le echo un poquitín de silicona para que se pegue ahí un poco y me cueste menos, pegamos ahí y ahora hacemos lo mismo con el otro, hacemos lo mismo, ¿veis? Cerramos así, ¿veis cómo queda el centro? Cerramos bien que no se vea el papel albal. Damos la vuelta y ahora la dejamos un poquito para echarle un poquito de silicona por dentro. Cuando ya lo tengamos como un caramelo reliado, ¿veis? Lo desliamos un poquillo y le echamos un poquito de silicona caliente o cola. Podéis utilizar la cola también, ¿eh? Yo en este caso estoy utilizando la silicona. Pero la cola de carpintero también. Bueno, le damos aquí en los bordillitos, la parte que hace pico para abajo. Abrimos un poco, ¿veis? La dejamos en el hueco que se nos pegue bien ahí como al centro de la flor. Así. Yo le echo un poquillo de silicona y le voy pegando un poquillo. Ahí, como si saliera, como si naciera de ahí del centro. Cogemos otro pétalo de los cerrados y hacemos lo mismo. Por la forma que lleva el pico, le echamos la silicona o la cola, lo que queráis, o el pegamento. Y vamos poniéndola así, ¿veis? Ahora cogemos otra y hacemos lo mismo. Así. Hay muchísimas, muchísimas clases de flores preciosas. Ya os digo, he puesto esta que me parecía a mí que era más sencilla. Pero hay preciosidades que he hecho, preciosidades que ya os la enseñaré. Y son facilísimas de hacer. ¿Veis? Vamos a hacer así el capullico.
He hecho unas camelias blancas preciosas que si queréis en el siguiente vídeo los puedo decir cómo se hacen las camelias blancas, se quedan divinas. En fin, he hecho varias que ya las tengo puestas en mi casa, en varios sitios, y se quedan monísimas. Bueno, pues así vamos poniendo entre pétalo y pétalo uno, ¿vale? Para que así vaya correlativamente y vayan todos parejicos, ¿veis? Así. Y así cuando ya llevemos, que nosotras como queramos el capullo, lo queremos con más hojas, con menos hojas, eso ya como nosotras queramos, pues le vamos poniendo más o le vamos poniendo menos. Ya como vosotras queráis la flor más grande, más ancha o más estrecha. Seguimos poniendo los pétalos, pues, hasta que veamos que nos gusta. Yo le voy a poner alguno más para que resalte un poquito más el capullo. ¿Veis? Ahora ya voy a ponerle las que son ya que se han abierto. Pues mirad, ya lo vamos poniendo así. Y empezamos a poner eso. Esa que hemos pegado ya era esta, le ponemos la mitad. La mitad con la otra. No una con otra correlativa, no, la mitad. Así. No, no puedo enseñar bien. A ver si la próxima vez me pongo la cámara mejor, que me lo veáis bien, bien. Así, a la mitad. Ahora ponemos otra. Así. Y podemos tener decorada nuestra casa con las flores que queramos, que nos gusten. Cuando nos hartemos de ellas, hacemos otras y vamos cambiando. Y mirad lo que os digo, esto nos cuesta mucho más barato, lo hemos hecho nosotras a nuestro gusto, nuestros colores. Y que relaja mucho, chicas. Esto está muy bien ocupar la mente y en cosas creativas. A mí me encanta. Y me encanta todavía más cuando yo hago una cosa y la hago para mi casa y para que me guste. Mira, ya empezamos ya a darle forma. Ya ahí nos faltan pétalos entre medias. Es muy facilica, muy facilica. Ya os digo, he cogido una facilica para que no os liéis, para que os acostumbréis ya al papel crepé. Y en cuanto le cojáis el caire del papel crepé, lo vais a hacer, vamos, súper bien. Ahora estoy haciendo una hortensia, que ya os enseñaré el vídeo. Una hortensia también preciosa y también están muy bonitas. Este ramo yo lo voy a combinar con otro color en un rosa más claro para un dormitorio y están muy bonitas. Bueno, pues ya que la hemos acabado, como veis, pues cogemos el verde otra vez y cogemos pues más o menos 1 centímetro. Cortamos ese trocito y lo estiramos. Mirad qué fácil se estira y se hace el doble. Entonces ponemos un poquito. Ay, me se ha olvidado deciros, la parte de abajo de la flor. La cortamos a pico. ¿Veis cómo le voy cortando los picos? Esta también mide 5 centímetros, igual que la hoja. Y le arroscamos ahí las punticas. Siempre tenéis que fijaros que el papel crepé esté en dirección de lo que estamos cortando. Que no esté al atravesar las rayas, quiero decir. La ponemos ahí, vamos encogiendo un poquillo.
encogiendo un poco y se nos queda así. ¿Veis? Y ahora ya podemos ponerle el tallico. Empezamos a rularle ahí el papel. Se lo vamos arrollando. Así por todo. De vez en cuando le vamos echando silicona o pegamento, como queráis. Hombre, la silicona ya sabéis que tenéis que llevar más cuidado porque os podéis quemar. Un poquito de agua, como si fueran naturales, un poquito, que se vea ahí el trocito de agua. Entonces, estoy averiguando de cómo hacer un acrílico transparente, como si llevara agua, porque me gusta más el detalle. Bueno, pues aquí cogemos la misma hoja que mide 5 centímetros de ancha y 5 de larga, y cogemos y la partimos hacia la mitad. Y uno de los lados le damos la vuelta. ¿Para qué? Para que coincida luego las rayitas y parezca una hoja de verdad. Cogemos un trocito de... que no lo puedo casi coger, que me ha costado. ¡Jolín! Un trocito de alambre más finito que el que hemos puesto en el tallo. Ya os digo que los chinos tienen de todas las clases y súper baratos. Por 1 euro tenéis ahí un montón de metros. Le ponemos el cablecico y le ponemos la otra parte que coincide en las rayitas con esa que le hemos dado la vuelta. La ponemos así que coincida, la apretamos bien y ahora ya así con la tijera le damos un poquito la forma de la hoja. Hay distintos tipos de hojas, estas las vamos a hacer así porque es la más sencilla. Ya os iré explicando, por ejemplo, las de los rosales, todo eso así. Bueno, y aquí hacemos lo mismo, en el que nos ha sobrado de la hoja, con el trocito que nos ha sobrado del tallo, pues cogemos y le damos una vuelta. Y ahora juntamos ese trocito de alambre con el otro. En este caso a esta le vamos a hacer una hoja solo, pero podemos ponerle las hojas que queramos. Ya le terminamos ahí. Y ya hemos terminado, ya la moldamos como queramos. Y nada, espero que os haya gustado, que me digáis qué os parece y nada, espero que la hagáis y ya me comentáis. Venga, muchos besos, chao.